y el martes arrancó con una ejecución a un policía municipal. Dice la policía de la capital que no había reportado amenazas el ejecutado. La iniciativa privada está privada por la inseguridad. Se reactivó el incendio en la Sierra de San Miguelito. Un hombre falleció, le cayó encima una barda del bulevar del río Santiago. Mariano Niño huye de la prensa y aplazan su proceso. Y en la capital presenta la síndico denuncia ante la fiscalía por presunto fraude de la administración de Ricardo Gallardo Juárez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un martes 7 de mayo, complejo en San Luis Potosí. Soy Jesús Aguilar. Se inició con una desafortunada situación. Un hombre, un policía de las fuerzas municipales, fue acribillado arriba de una camioneta valuada en más de 800 mil pesos. Un tema extraño, complicado. Fue una terrible ejecución. En la colonia Wenceslao, un poco después de las 7 de la mañana del día de ayer, ejecutaron a este hombre en la calle 6 de junio, esquina Benito Quesada. Iba a bordo de una camioneta Buick con placas de la UNTRAC, recibió 35 impactos de bala de grueso calibre. Un tema verdaderamente complicado el que se suscitó el día de ayer. 35 impactos de bala. Justamente sobre el tema habló Jiménez Arcadia, el responsable de la Policía Municipal de la capital. Dijo que el policía de 35 años iba al curso de actualización de competencias básicas que había comenzado ayer. Explicó que el oficial fallecido pertenecía a la Corporación de Seguridad Municipal desde el 2007 y no había notificado a la dirección alguna amenaza o agresión previa a la del día de ayer. Este tema y todos los que están pasando en San Luis Potosí tienen parados de pestañas a la ciudadanía y a la iniciativa privada. Ayer el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Ricardo Pérez Castillo, dijo que los últimos robos deben hacer que se establezcan labores de prevención dentro de una corresponsabilidad para generar protocolos de seguridad. El presidente de la Canaco, Alejandro Pérez, dijo que aunque no se tiene un corte del número de robos que han sufrido los comercios, en el primer cuatrimestre del año la tendencia es a la alza y las autoridades están dormidas. En otros temas también preocupantes, ayer una humareda llamó la atención de toda la sociedad al mediodía en la Sierra de San Miguelito. El humo fue perceptible desde diferentes puntos de la ciudad. Protección Civil dijo que, aunque ya estaban aún más del 90% de control, los vientos se incrementaron y entonces, derivado de las condiciones, se generó esta humareda en la reactivación parcial de este incendio, que fue, dicen, más escandaloso que lo real. Lo que no fue escandaloso, sino trágico, fue lo que le pasó a un hombre al que le cayó encima la parte de una barda del río Santiago a la altura de la avenida Damián Carmona. Se realizó por ahí una caminata, hay cerca una obra de construcción. Al realizar las maniobras, una barda cedió y los ladrillos cayeron sobre un hombre que caminaba justamente por ahí. Mariano Niño, exdiputado local acusado de desviar recursos de los potosinos, se presentó el día de ayer en el proceso penal que se le lleva en su contra. Los abogados de él solicitaron al juez una prórroga legal de 144 horas. Esto fue en el Centro Integral de Justicia Penal de La Pila. Al salir, Mariano Niño evitó a la prensa. Dijo que no tenía nada que decir aún, que por prudencia guardaría silencio. Y ayer también se presentó ante la Fiscalía la síndico municipal de la capital, Alicia Nayeli Vázquez, para presentar una denuncia en contra de la anterior administración por fraude. Lo recibieron cerca de las 10:30 de la mañana. El supuesto fraude contra Hacienda se deriva de las retenciones que la anterior administración realizaba a los trabajadores por concepto del ISPT, de las cuales no hacía partícipe al SAT. Poco tiempo después, el tesorero municipal, Rodrigo Portilla, informó que en la administración saliente ni Hacienda se libró del fraude. Así lo dijo. Hasta aquí las noticias de este miércoles por la mañana. Gracias por su atención y su compañía. Estamos con usted mañana, por supuesto, en la multiplataforma.